Tengo cáncer y quiero verlos por última vez. La señora María carga con un gran dolor. No sabe cuánto le queda de vida y su hermano, Luis, está desaparecido hace más de 10 meses. Quiero verlo antes de irme. Ahora yo no sé si cuando él supo que yo tenía cáncer, le se asustó y se fue. Entonces, no, supiera yo en las noches, yo no le duermo nada pensando una cosa, pensando otra. No han sabido nada de él, nada. Nada, nada, nada. Si lo hemos buscado por todos lados. Antes de desaparecer, en enero de este año, Luis se enteró de que su hermana padecía cáncer y con mal pronóstico. Quizás esa noticia algo desencadenó en él. No sé cuánto tiempo va a pasar. Y para que no quede con malos recuerdos, que diga, me fui y ella me buscó, yo no la encontré. Nos llegó un requerimiento de la comuna de Quinta Normal por la desaparición de una persona adulto mayor. La última vez que se tiene contacto con él es en enero del 2020. El por qué no habían realizado la denuncia anteriormente, porque es habitual en él el ausentarse del domicilio, perder contacto con el grupo familiar y aparecer nuevamente. Existirían algunos antecedentes psicológicos que los van a poder ver en las carpetas y que ella los detalló en el parte policial. El teniente del CEP y su equipo van a la casa de Luis en la granja, pero se llevan una sorpresa. Don Lucho después, él se fue. Me acuerdo que un día llegó medio extraño acá a la casa. Pero le pregunté si le pasaba algo. ¿Cuándo fue eso? Bueno, como le digo, a esa altura como 4 meses más o menos. Si yo, él estuvo con nosotros como 4 meses más o menos. Y 4 meses. 4 meses aquí con nosotros y después él desapareció. En la casa de Luis está viviendo una pareja. Es una situación confusa. Pero nosotros nunca ha sido la intención de tomar nuestra casa, para que quede bien claro. El hombre, yo siempre a un familiar le preguntamos si lo habían visto, me dijeron que él estaba internado. ¿A qué familiar? A una tía, una señora que se llamaba algo de Hilda, algo así. ¿Tiene el número de ella? No, no tengo el número de ella, perdí contacto con ella. Según la versión de la pareja, Luis les arrendó una pieza al fondo del terreno, pero como este hombre desapareció, ocupan hoy parte de la casa. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio él? Ahora hace tiempo, no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo más o menos? No, no fue. Ya. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo lo vio a él la última vez? Triste. Yo fui la que lo vi la última vez. Él iba saliendo, iba mirando hacia abajo. Y ese día no me saludó y cuando lo salí a mirar yo no estaba ni para allá ni para allá. ¿Quién te dijo que estaba internado? Ellos, pues, las personas de acá. Estas personas de acá me dijeron que estaba bien. Pues, ¿viste que era mentira? Yo sabía que era mentira. Que lo tenía una tía, que... Que lo tenía una tía, después dijo que lo tenía una hermana. El teniente Valdés y su equipo necesitan aclarar la historia que les acaban de contar. Luego volverán a la casa. Mientras, acuden a un consultorio del sector porque les entregaron la información de que ese mismo día lo habrían atendido en el recinto. Minutos después, acompañado del personal de salud, los carabineros van a una plaza porque habría gente que vio a Luis. Nosotros estamos buscando al... ¿Hay algún López aquí? ¿Un Luis López? ¡Ah, cállate! Oye, tranquilo, cállate, me está preguntando el hombre, está preguntando el carabinero. ¡Oye, cállate! Ya. ¿Cómo se llama el francés? El francés, no me acuerdo el nombre, pero yo sé dónde vive. ¿A qué? ¿Viene el sureste? ¿Aquí en el sureste? No, en el 16, la segunda casa, una casa verde. Ahí vive el francés, porque yo lo fui a dejar varias veces. Según estas personas, y después de ver sus fotos, afirman que Luis López estaría viviendo en una casa del sector y lo conocerían como el francés. El teniente Valdés y su equipo van a corroborar la información. Creo que aquí tiene como un arriendo, una cosa así. No sé, yo al menos no tengo idea. Yo lo que sé, yo he venido a bajarlo hasta aquí. Ya. Porque yo no he entrado adentro, nunca he entrado. ¿Y cómo le dicen el francés? El francés. ¿Y por qué le dicen el francés? No, no sé por qué le dicen el francés. Ahí viene. Yo lo vi, él. Sí, vamos a hablar con él, sí. No se preocupe. Luis López estaría a segundos de ser encontrado. Pero algo ocurre. ¿Cómo está, caballero? Mucho gusto. Disculpe que lo molestemos. Andamos aquí con su amigo, con don Víctor. Necesitamos... No, no se preocupe. Beto, el levero, no. No. No es usted, señor. Tranquilo, es otro caballero, Beto. No, es otro, no es. Sí, estamos viendo, pero es otro domicilio, estimado, no se preocupe. Muchas gracias. Disculpa la molestia, de verdad. Todo se trató de un malentendido. La persona no era Luis.
la búsqueda debe continuar. Según su familia, Luis tiene algún tipo de enfermedad mental, por lo que podría estar viviendo en la calle. El equipo del CEP recorre algunos sectores de Santiago donde podría estar el hombre y llegan a una pista concreta. Aparentemente se encontraría deambulando por algún sector acá del centro de Santiago, particularmente por la línea Mata. Ahí le muestro la fotito, se llama Luis López. Este viejito andaba por aquí. Ay, que lo conocimos. Sí, este viejo andaba por aquí. Ay, qué viejito, sí. Este está aquí con nosotros, sí, pero él, como él venía para acá, acá se cae. Sí, yo no lo conozco así. Ya, ¿no? Mire. Sí, pero así, así. Yo sí, así lo conocí, pero así a, también. ¿Cómo está ahí? ¿Ah? ¿Cómo le dicen a él? ¿Cómo le dicen? ¿Ah? Sabíamos que se llamaba Luis. Luisito, ¿no? Ya. Dicen que lo conocen, no refieren mucho antecedente ni nombre, lo reconocen solamente por fotografía y que puede estar en el sector de Santa Isabel con Parque Bustamante. Así que vamos a ir a dar una vuelta para allá a verificar si es que puede ser él o no, pero manifiestan de que tiene muchas características similares a esta persona. ¡Aló! Amigo, carabinero, le queremos hacer una consulta. Oiga, estamos buscando a una persona desaparecida. No, ¿qué es ahí nomás? Estamos buscando a una persona desaparecida. Se llama Luis López. Anda en una sierra. ¿Dónde? ¿En qué parte más o menos? En Santa Rosa. ¿Santa Rosa? Sí. Surge una nueva pista que podría ser la definitiva. Luis habría sufrido un accidente, estaría en silla de ruedas y pidiendo dinero en una esquina de la calle Santa Rosa en la comuna de Santiago. Llegan a la esquina indicada y encuentran a la persona que sería Luis. Hola amigo, ¿cómo está? ¿Le puedo hacer la consulta? ¿Cuál es su nombre? Freddy Barré. ¿Freddy? Sí. Don Freddy, ¿usted ha visto a esta persona? Se llama Luis López. Permiso. Sí, lo he visto. No sé dónde lo he visto este tipo. ¿Se parece hasta a mí? Sí. ¿Se parece bastante? Sí, se parece a mí. Sí. ¿Pero a dónde? ¿Aquí? Que lo está buscando su hermana. Pero no era Luis López. En su hogar, la hermana de Luis sufre por la incertidumbre. Ya han transcurrido más de 10 meses de su desaparición. ¿Qué le dice a su corazón? Que tengo miedo. Tengo mucho miedo. Pero confío. Confío en Dios que lo voy a ver. Porque yo sé que no va a faltar quien lo vea por ahí. Y avise. Después de varios días de búsqueda, los investigadores del CEP vuelven a la casa de Luis en la granja. Queremos hablar con usted, bueno, igual y con su pareja. Hoy que hemos estado hablando con los familiares y algunos de ellos han solicitado si nos puede autorizar a ingresar a la casa y verificar ahora. ¿Patio tiene? Sí, tenemos parques, pero tenemos puros materiales. El resto de la casa es puro material. ¿Podemos verle igual, por favor? Sí, mira, ¿cómo es este vecino, Dolby? Es una persona muy cariñosa, muy amable. Muy afectiva, amable. Si uno está enfermo, servicial. Si uno está enfermo, le preguntaba, vecino, que tengo unos remedios ahí, ¿sabe qué? Mire, esto le va a servir. Súper servicial. ¿Hace cuánto tiempo lo dejaron de ver? Más o menos. De la Pascua del año antepasado. O sea, dos años. Van a ser dos años. Van a ser dos años. ¿Y él se perdía de repente? Sí. Sí, pero se encerraba en su casa. ¿Se encerraba? Sí, porque le daba como depresión, una cosa de depresión. Ahora finalizada la diligencia, 10:44. Aquí dormía él. Aquí dormía. Y ahí tiene su calendario, ve, yo no sacaba nada. Ya. ¿Estas son la ropa de él? Sí. ¿Y esas son camisas, todo de él? Todo de él. ¿Qué sientes tú que le puede haber pasado? No sé. ¿No? No, no tengo idea. ¿No? No, no podría decirle nada porque él era una persona que decía, yo salgo y nadie va a saber dónde yo voy, ni qué hago. ¿Y qué dicen ustedes los vecinos? Los vecinos dicen que ustedes se tomaron la casa y todo eso.
No, no sé qué dirán los vecinos, pero si nos miran raro, como que nosotros le hubiéramos hecho algo o intimidado, pero nunca fue así porque nosotros teníamos una buena relación con él. Ya. Para tranquilidad de los vecinos, ustedes no tienen nada que ver en su desaparición. Ya. ¿Tú piensas que él puede estar muerto? No, no creo. ¿Qué pasaba con el arriendo, Almendra, de esta casa? ¿Ustedes le estaban pagando? Sí, ahí le pagamos bien. ¿Cuánto? Después cuando... ¿Cuánto 120 por la pieza atrás. Don Luis, ¿les prometió a ustedes algo respecto a la casa o no? ¿Que le, porque, que le iba...? El contrato era por 3 meses y después le íbamos a renovar, pero ahí fue que desapareció. Pero nos contaron también que supuestamente les iba a prestar la casa por 3 años gratis. ¿Es verdad eso o no? Eso le decía a mi pareja. Él le decía que nos daba 3 años, pero nosotros no sabemos por qué decía eso. No descartamos este lugar como un potencial sitio de interés. Obviamente hay que materializar todo esto, informarle al Ministerio Público respecto a las diligencias que se están realizando. Y obviamente vamos trabajando lo que son todas las otras hipótesis de manera paralela con lo que fue esta diligencia que, por lo menos durante el día de hoy, ya culmina. Queda un último antecedente por descartar. En noviembre de este año, un sujeto fue detenido y acusado de haber asesinado a 8 personas en situación de calle. El octavo estaría sin identificar y podría corresponder a Luis López. Una de las desafortunadas víctimas de un asesino serial se encontraba en calidad de NN a espera de lo que son la diligencia de identificación científica que realiza tanto el Servicio Médico Legal como la OCAR. Pero esta persona ya fue identificada, tenía una proximidad con los nombres, tenía de igual forma el nombre de Luis. Pero de esta manera lo descartamos. Pero afortunado, lamentablemente, no corresponde. La búsqueda de Luis sigue vigente. Han sido numerosas diligencias las cuales se han realizado y muchas más las que faltan por hacer. Es por ello que hacemos un llamado a la comunidad entera. Si es que mantiene alguna clase de información o antecedente que permita dar con su ubicación, se solicita entregarlas y derivarlas hasta este departamento especializado o al Ministerio Público. Es imperante para nosotros entregar buenos resultados a la familia y dar tranquilidad a través de un mensaje esperanzador manifestándole cuál fue el real paradero de Don Luis.